La propuesta matutina que no te perderás es el rumbo de la mañana, es el rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Al rayar el alba exactamente, al rayar el alba inicia el rumbo de la mañana, por esta rumba. 98.5 FM para todo el país y de manera exclusiva para la región del Cibao Premium, 101.1 FM desde aquí, desde Telefuturo, Canal 23 para toda la República Dominicana. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos 60 minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es 29 de junio. En el día de mañana se celebra un día especial, un día muy especial. Y en esta celebración de este día, pues estaremos compartiendo mañana algunas informaciones relacionadas a los maestros. Mientras tanto, desde ya saludarles, desde ya felicitarles, desde ya decirles que estamos con ustedes. Miren, vamos a tratar en el comentario central en el día de hoy sobre una posición que estamos viendo con estas personas de los industriales de República Dominicana, y una recomendación que hacen. Están haciendo una recomendación sobre nuestros sulfuros, nuestros minerales, con la que no estamos de acuerdo. Y la vamos a comentar en el comentario central. Por favor, quédese con nosotros. Mientras tanto, hoy sale a relucir de manera oficial la auditoría que hiciera la Cámara de Cuentas a la gestión de Jean Alain Rodríguez. Y en esa auditoría, según el informe de 12, 13 páginas de la Cámara de Cuentas, pues se revela que hubo serias irregularidades en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Se nota como una contradicción, porque anteriormente se había hablado de otra auditoría donde se reflejaba que ahí, pues, de manera particular en la construcción de la cárcel nueva de La Victoria, allá en Las Parras, pues todo había estado normal. Entonces ahora la Cámara de Cuentas, pues con esta auditoría que se da a conocer, revela irregularidades en el manejo de más de 12 mil millones de pesos. Estos números siempre tomémoslo con pinza, porque se involucra todo el volumen presupuestario que haya, se haya manejado, y por más que se robe, nunca se puede robar más del presupuesto, ¿no? Tiene que estar dentro del presupuesto, y para que se robe todo el presupuesto tiene que cerrar la institución. Considera la Cámara de Cuentas que se comprometió la responsabilidad civil y penal del mismo Jean Alain Rodríguez en sus ejecutorias. Dice la Cámara de Cuentas que hubo administración deficiente de recursos públicos, y ahí hace un despliegue de una cantidad de cifras importantes. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Primero, que si es verdad todo esto, que se pague y que se recupere el dinero. Para mí es más importante que el dinero se recupere, que yo tener gente engordándola en la cárcel. Que le devuelvan el dinero a la gente, al pueblo, al erario. Es lo más importante, porque conozco de gente que robó, que ha hecho cosas, fue 5 años a la cárcel, salió de la cárcel, y después que salió de la cárcel, a disfrutar su dinero. ¿Qué sentido tiene? Tienen que pagar penalmente, sí, estoy de acuerdo con eso, pero si me dan a escoger entre que el individuo esté en la cárcel penalmente, pagando por lo que hizo,
o que me devuelve el dinero. Una cosa no tiene que ser excluyente de la otra, estamos de acuerdo. Pero si hay que escoger una u otra cosa, escojan siempre, por favor. Siempre se debe escoger qué cosa. Que el dinero vuelva al dueño, que es el pueblo dominicano. Que el dinero vuelva a la gente. Eso es lo más importante. Por otro lado, la Cámara de Cuentas debe tener mucho cuidado con lo que establece en sus informes. Porque cada vez que un informe de la Cámara de Cuentas es utilizado por el Ministerio Público para dar seguimiento a un caso en la justicia y resulta que esa persona sale no culpable, ahí sale desacreditada la Cámara de Cuentas. Están dándome seguimiento, ¿verdad? O sea, si yo utilizo como Ministerio Público para instrumentar el expediente las bases argumentológicas que me otorga la Cámara de Cuentas en su informe, y luego eso no sirve en los tribunales, pues entonces se desacredita la Cámara de Cuentas. De ahí la importancia de lo minucioso de cada informe que la Cámara de Cuentas presente. De ahí lo importante de que esos informes vengan con el peso específico suficiente como para ser irrefutado, que se torne irrefutable en los tribunales de la República un informe de la Cámara de Cuentas. Un tercer punto sobre este aspecto, que la Cámara de Cuentas se vea no como un elemento de venganza en lo que hace, sino como el instrumento constitucional, como brazo auditor del Congreso de la República, para los legisladores realizar su sagrado rol de fiscalización. Por eso nos preocupa que solo se concentren en las auditorías ya forenses, como decimos, casos ya concluidos, administraciones pasadas nada más. ¿Y qué vamos a hacer con esta? ¿Qué vamos a hacer con esta? El informe no lo he leído completo, pero hasta ahora no he escuchado absolutamente nada en ese informe sobre Lisandro Macarrulla y su empresa. Ya son cosas que vienen a debilitar estos informes. Usted no me puede decir a mí que Jan Alain es culpable, que en lo personal yo creo que sí, que hay muchas cosas por las que tendrá que responder a la justicia dominicana. Y una de ellas es la sobrevaluación de esa cárcel de la Victoria, nueva cárcel de la Victoria, pero entre los actores protagónicos que participaron en todo ese proceso de construcción, beneficiándose con los contratos de construcción de esa obra, está el ministro de la Presidencia, don Lisandro Macarrulla, y no lo vemos a él, ni vemos a su empresa en ningún lugar en este informe de auditoría que ha presentado la Cámara de Cuentas. Eso de entrada le resta veracidad y hasta legitimidad a ese informe. ¿Pero cómo así, don Carlos? Pero claro, porque si el mayor contratista que tuvo esa obra, si la empresa que mayor volumen de dinero manejó para la construcción de la nueva cárcel de la Victoria fue la empresa de don Lisandro Macarrulla, y usted me está hablando de una sobrevaluación y de irregularidades en la ejecución de esa obra, y no me incluye a ese principal contratista, entonces hay problemas. Tenemos problemas ahí. Algo no está cuadrando. Entonces, cuando le hablo de la legitimidad de esos procesos, a lo que me refiero es a eso. Que todo el que le ponga la mano a ese informe vea, si no independencia, que no le exigimos independencia absolutamente a nadie, porque nadie es independiente. Todos tenemos algo o alguien de quien dependemos. Hay quienes dependen hasta de su esposa para hacer las cosas bien. Y digo hasta no porque sea lo menos, sino porque usted diría, pero ¿qué tiene que ver una esposa con que un fiscal haga bien su trabajo? Pero claro, ¿usted cree que es lo mismo salir de la casa con una esposa el día entero peleándole o la noche entera peleándole e ir a una oficina
a hacer su trabajo que haber pasado una noche placentera con su esposa y al otro día ir a hacer su trabajo. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Hay otros niveles de satisfacción en la vida de la persona. En tal sentido, nosotros estamos solicitándole a la Cámara de Cuentas que esos informes estén bien soportados, que estén listos para resistir los argumentos contradictorios más fuertes que puedan aparecer por parte de la barra de defensa de Jean Alain Rodríguez en este caso. Y segundo, metan todo. Tienen que incluir todo, porque si no incluyen todo, quienes estamos viendo las cosas, quienes tratamos de ir más allá de los titulares, percibimos que hay otras cosas, que se esconden otras cosas que la Cámara de Cuentas no quiere tomar. Y reitero, no dejen que la corrupción nueva envejezca. Aquí hay cosas que hay que realizar, auditorías que hay que realizarlas ahora para que la población entienda, bueno, se está trabajando para recuperar lo robado en el pasado, pero también se está trabajando para asustar, por lo menos, a los del presente, para que nos roben. Ahí se hizo un asunto, un tema ahí de unas pinturas y unas cosas, y yo no he visto que la Cámara de Cuentas ha salido a hacer nada de eso, una auditoría de eso. ¿Dónde está? Han salido temas en el plan social de la presidencia también, y no he visto que se ha ido a hacer una auditoría en eso. Han salido temas también en el INAVIE, y no he visto que se ha ido a hacer ninguna auditoría en ese lugar. Muchos temas juntos, temas con los permisos de importación dados por el Ministerio de Agricultura, y no vemos auditoría que haya ido a hacerse en esa parte. Temas con las tarjetas que se entregaron en diciembre para los distintos bonos que se da ahí, no he visto que ha pasado nada. El escándalo de Supérate, de más de 300 millones de pesos, y ya, se quedó eso ahí. No he visto una auditoría de la Cámara de Cuentas. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Todo el mundo sabe lo que yo pienso de Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez tiene motivos y razones de más para estar procesado. Eso es verdad. Pero hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Porque el pueblo lo ve, la gente lo ve. Y la gente ve lo que ha estado ocurriendo con los distintos expedientes. Se están cayendo los expedientes en justicia, en los tribunales. Los mismos fiscales que llevaban el caso de Odebrecht están ahí hoy en la justicia, llevando el mismo caso y otros casos. Porque aquí no ha habido del Ministerio Público un cambio, o sea, no ha habido eso de que se ha vendido de un Ministerio Público independiente, que se está metiendo tantos millones de pesos en publicidad para eso. La muestra más clara de que no existe un Ministerio Público independiente es que quieren modificar la Constitución para crear un Ministerio Público independiente. O sea, ¿para qué yo voy a crear un Ministerio Público independiente si ya tengo un Ministerio Público independiente? Como que algo no está bien, ¿verdad? Como que no hay coherencia en ese sentido. Entonces, lo que sí se debe pedir a la gente es objetividad. Objetividad, porque todos dependemos de algo, de alguien. Hay quienes dependemos de nuestros principios. No, es que mis principios me generan una dependencia. Yo soy dependiente de mis principios. Yo dependo de mis principios. Y como dependo de mis principios, yo voy a trabajar por mis principios y con mis principios, ¿no? Hay quienes dependen, otros, de grupos económicos, otros dependen de grupos políticos, otros dependen de ONGs internacionales y nacionales, ¿sí? Pero alguien depende siempre de algo. Por eso lleguemos al límite de pedirle a la gente que sea objetiva. No, sea objetiva, es lo más que puedo solicitarle. A la Cámara de Cuentas, pues pedirle eso, que sean objetivos, ¿no?
Hay una situación en otro plano con el tema de las vacunas. Hay mucha preocupación en el gobierno dominicano con las vacunas, por la sencilla razón de que en este mes que viene se vencen 3 millones de dosis de vacuna de la Pfizer. $40 millones. El gobierno echará al zafacón $40 millones. $40 millones con los que se pudieron haber construido por lo menos 40 unidades de atención primaria. Por lo menos. En el más caro de los casos. $40 millones que el sistema de salud los necesitaba para trabajar en algo que está pendiente en la agenda de salud, que es la creación real de un gran circuito de unidades de atención primaria. En lo que nosotros creemos que más que grandes y mega hospitales, el país necesita 5.000 unidades de atención primarias más. Unidad de atención primaria, donde las mujeres embarazadas dominicanas puedan ir a atenderse y que eso quede a 10 minutos, la gente caminando a pies para llegar la más lejos que le quede. Que cada 700 familias haya una unidad de atención primaria. Es el mejor programa de salud que puede haber. Eso es salud preventiva. Eso es agarrar a la gente antes de que la enfermedad los agarre a ellos. Antes de que los patógenos ocupen su cuerpo de manera completa, detectarlo con un médico de cabecera en esa unidad de atención primaria. Que le diga a Junior, mira, tu padre sufrió de esto, tu abuelo sufrió de esto, tu bisabuelo sufrió de esto, y por ende tú estás propenso a sufrir de esto. Vamos a trabajarte con tiempo. Vamos a impactar con tiempo esa herencia genética tuya en materia de salud y vamos a resolverla antes de que eso se te desencadene a ti y que luego se desencadene en tus hijos. Eso es salud preventiva, ¿no? Que esa mujer, desde que sienta los síntomas del embarazo, comience a tener su récord ahí en su barrio. Porque hablar de unidad de atención primaria es hablar de ese primer nivel de atenciones médicas, donde dice la estadística y dice la ciencia médica, se debe resolver el 80% de las necesidades de atenciones de salud de los ciudadanos. ¿Usted escuchó eso? Hay gente que va a los hospitales, hay gente que va a los grandes centros hospitalarios, a las clínicas privadas inclusive, con enfermedades, con malestares o con expectativas o necesidades de atenciones médicas, que el 80% deben resolverse en las unidades de atención primaria, donde sale más barata la atención médica, porque no se va a trabajar con especialistas ni nada por el estilo. Ah, bueno, $40 millones que se pudieron haber utilizado en eso, el gobierno del PRM los va a tirar al zafacón el mes que viene, porque se habrán vencido ya esos fármacos que le llaman vacuna. Vamos a un corte. Al regreso continuamos con más en El Rumbo de la Mañana. Sigan disfrutando de El Rumbo de la Mañana. Somos Telefuturo Canal 23. Una imagen pensando en ti. El Rumbo de la Mañana.
El rumbo de la mañana. Donde nace la noticia, donde hay más variedad, la propuesta matutina que no te perderás. Es el rumbo. El rumbo de la mañana es el rumbo. El rumbo de la mañana, el rumbo de la mañana, rumbo de la mañana. Una rumba de actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto. Continuamos en el rumbo de la mañana. Miren, a nuestra gente que siempre nos ve por YouTube, pues decirle que hoy no hemos podido salir por esa vía, por algunos cambios que se han hecho. Pero bueno, mañana estaremos ahí con ustedes. Pueden vernos por Twitter, por Facebook y por todas las vías que disponemos en nuestras transmisiones diarias. Miren, hay un tema con relación a Basilio Guzmán, la familia ha salido hoy, el abogado, allá, destacadísimo abogado del municipio de Santiago, este destacadísimo abogado, pues, fue tiroteado frente a su casa. Frente a su casa lo eliminaron. Y la familia, pues, ha hecho un comunicado, porque aparentemente están sintiendo que la cosa como que va lenta. Va lenta la investigación. Y hemos notado que hay casos como que se ralentizan, como que se tornan lentos cuando se están investigando. Ojalá y eso no sea el caso de don Basilio Guzmán. Ojalá ese no sea el caso de don Basilio Guzmán y de esta trágica y muy terrible muerte que atravesó, que vivió, con la que murió, más bien, valga la repetición, y que la familia quiere una respuesta. Atención, Ministerio Público, denle seguimiento a este caso. Basilio Guzmán manejaba unos casos grandes, unos casos importantes. Y esos casos grandes e importantes pudieron haber sido el desenlace de este trágico final de la vida de este hombre del mundo del derecho. Él accionaba de manera protagónica en el derecho inmobiliario, en los ámbitos vinculados a recuperación de inmuebles. Y esto usted sabe que se beneficia a un sector, pero también se golpea a otros, amparado inclusive en la misma ley. Quiero solidarizarme con todas las personas que perdieron sus familiares y que se detectó en el día de ayer en Texas. 51 personas muertas. 51 personas muertas fueron encontrados en un contenedor en Texas. Inmigrantes. Nuestros hermanos latinoamericanos buscando mejores oportunidades. ¿Cómo es que opera eso? ¿Cómo funciona eso? Y miren que se lo digo, todavía no está el detalle de las nacionalidades de esos 51 seres humanos hallados muertos en ese contenedor. Lo trasladaron desde México, lo llevaron a Texas. Y quienes lo trasladaron, lo dejaron metido en el contenedor y no le abrieron la puerta del contenedor para salir. Lo dejaron abandonado. Para eso se paga mucho dinero, déjeme decirle. Nosotros tuvimos acceso a personas aquí en República Dominicana, especialmente de la zona del Cibao, que han hecho esta travesía varias veces y que la iban a hacer de nuevo. Bueno, ustedes recuerdan algunos que murieron y que los familiares aquí en el Cibao, con mucho dolor, revelaron que sus familiares iban ahí, parte de ellos, en esos contenedores. Pues para eso se paga hasta 200 mil pesos, señores.
hasta 200 mil pesos para esa travesía. Se van a América del Sur, Colombia, de ahí pasan a Panamá y luego siguen toda la Mesoamérica para arriba. Llegan a Guatemala, México, y en México toman estos contenedores rumbo a Estados Unidos. Recorren toda América para ir a buscar su muerte, creyendo que encontrarán mejores oportunidades. ¡Qué barbaridad! 51 personas muertas. Una tragedia. Que le tengo una noticia no positiva. Eso va a continuar. Porque es una industria que está montada y que opera en toda nuestra región latinoamericana. En México es donde abordan el contenedor y pasan la frontera como si se tratara de mercancías para comercializar. A veces lo llevan a un lugar de donde los que iban en el contenedor salen, pero otras veces no. Otras veces los dejan abandonados con el contenedor trancado, como dejaron a estas 51 personas, y las encontraron muertas, asfixiadas, sin comida, sin nada. No se sabe, no se ha dicho con claridad cuántos días tenían en ese vehículo, en ese contenedor, esos ciudadanos. Pero bueno, señores, en este lado de la isla, resulta que el PNUD es una empresa contratista. El PNUD no es el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, es una empresa contratista. El PNUD se compromete a terminar el edificio del Defensor del Pueblo. Usted escucha eso así y usted dice, don Carlos, pero es que el PNUD está donando un dinero para la construcción del edificio del Defensor del Pueblo. No, amigo, fíjese que no. El PNUD está recibiendo dinero del Estado Dominicano para construir el edificio que albergará las instalaciones del Defensor del Pueblo. O sea, es una empresa contratista el PNUD. El PNUD está fungiendo como un contratista más, como la empresa de Lisandro Macarrulla, que participó en una licitación, la ganó y ahora se le está pagando para que construya ese edificio. O sea, ahora el PNUD está en el nivel de empresas contratistas. No es un programa como se ha vendido de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuánto ha cambiado esta historia, ¿Y cuáles otros contratos de esa naturaleza tiene el PNUD con el gobierno dominicano? Bueno, por lo menos en educación lo tiene. En educación lo ha tenido a tal grado que solo para la compra de unos dispositivos electrónicos que ahí se hizo, pues se recibieron nada más y nada menos, el PNUD recibió nada más y nada menos que 13 mil millones de pesos, prácticamente más de lo que costaron los dispositivos electrónicos que se compraron. Entonces hay que redefinir eso, señores. ¿Cuáles son las calidades en las que el PNUD está trabajando en República Dominicana? Y usted me preguntará, don Carlos, ¿pero por qué usted insiste tanto con el PNUD? Porque con el PNUD hay un conflicto de intereses en este gobierno. Un serio conflicto de intereses. ¿En qué sentido? Que el jefe del PNUD durante años y años en este país, ¿quién fue? ¿Quién fue el rostro del PNUD en este país durante años y años? Y que utilizó esa plataforma para catapultarse en la vida pública. El señor Miguel Seara Hatton. Miguel Seara Hatton fue la cabeza del PNUD en este país durante años, años y años, hasta que se dedicó a trabajar por el cambio. Cuando se dedicó a trabajar abiertamente por el cambio, entonces don Miguel Seara Hatton se echó a un lado. Pero todo el mundo sabe de los vínculos de Miguel Seara Hatton con el PNUD. En este país el PNUD es Miguel Seara Hatton.
el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de este gobierno. Entonces, ¿cómo se le explica a este país que un organismo internacional como es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, con vínculos tan grandes y evidentes, con figuras de primer orden del gabinete de este gobierno, esté teniendo contratos de esta naturaleza? Ah, don Carlos, pero usted viene del 2013 y todo. Bueno, el asunto es peor, porque ¿quién era el director del PNUD en el 2013? Investigue quién era el director del PNUD en el 2013. Pero eso no ocurrió, lo del contrato con educación no es del 2013, es de ahora, de este gobierno. Entonces, eso debe aclararse. Debe aclararse por la salud del PNUD y por la salud también de la actual administración. La Cámara de Cuentas ahí debe intervenir. Debe intervenir ahí la Cámara de Cuentas y hacer una evaluación de lo que ahí está ocurriendo. Miren, no salimos de una con nuestro Congreso. El Congreso Nacional debe revisarse. Deben revisarse, muchachos, porque han caído en la irrelevancia. Nuestros legisladores han caído en la irrelevancia. ¿En qué sentido? En que han estado dedicando tiempo a las cosas naifs, a las cosas sin importancia, creando temas que no son temas para el dominicano. Por ejemplo, hay un paquete, cuando le hablo de un paquete, le estoy hablando de un grupo, un conjunto de propuestas legislativas orientadas a reducir la libertad de prensa en República Dominicana. Y ese Congreso se está prestando para eso. Esos senadores, esos diputados, con sus muy honrosas excepciones. Que hay gente que claramente han dicho de forma pública que están opuestos a esas iniciativas. A ellos los felicito. Pero hay otros cabezas huecas ahí que están promoviendo el conculcar derechos como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Imperdonable e inaceptable todo eso. Eso es lo primero. Lo segundo, señores, ocúpese de las cosas importantes. La constitución que salió del año 2010, de la cual fuimos legislador constituyente, entrega u ordena al Congreso la aprobación de un grupo de leyes adjetivas que son mencionadas en esa constitución y que estos congresos que hemos tenido después de ahí lamentablemente no le han puesto la mano a nada de eso. Ahí está la ley de referéndum, por ejemplo. Todavía no se ha aprobado. No tenemos una ley de referéndum. No la tenemos. Una ley que establezca el procedimiento, cómo se realizarán los diferentes referéndums, los diferentes plebiscitos municipales, regionales, nacionales. Eso es una ley pendiente y que el país sí le espera para poder ejercer derechos de ciudadanía. La ley que explica la forma como se va a ejecutar, por ejemplo, el derecho a la facultad o iniciativa de ley popular, ¿cómo es que vamos a hacer eso? La Constitución dice que si un grupo de dominicanos nos ponemos de acuerdo y reunimos el 2% de la firma de electores que hay en el padrón de la Junta Central Electoral, que nosotros podemos ir y llevar un proyecto de ley con ese 2% de esa firma, y que los legisladores están obligados a poner ese proyecto de ley en la agenda priorizada. ¿Dónde está la ley que va a regular eso, que va a ampliar ese derecho, que va a explicar el procedimiento? Pónganse ahí en eso. Pónganse ahí en eso, aclare eso. Ese sí es un proyecto de ley para dedicarse a ese tema. Ahora hay un tranque con la ley de extinción de dominio, porque es una ley que viene a golpear en el mismo centro
de la corrupción pasada y de la corrupción presente a quienes la practican. De la corrupción pasada, bueno, porque los va a obligar a aclarar algunas cosas. De la corrupción presente, porque va a poner a algunos en cintura para que sepan que aunque están en el poder y aunque ostentan mucho poder, mañana tendrán que dar explicaciones de las acciones que están realizando desde esas posiciones. A eso es que me refiero. La extinción de dominio lo que busca es darle poder al Estado dominicano para recuperar bienes robados aún en el pasado de una manera muy escueta y con unos procedimientos un poco abreviados. Ah, pero eso tiene problema en el Congreso. En el Congreso tienen problema. Con diferencias tan pusilánimes, con diferencias tan inocuas como cuáles, que un grupo de legisladores entiende que es una ley orgánica y otros entienden que no es una ley orgánica. Hay leyes de las siguientes maneras. Hay leyes sustantivas, que en este caso, en el caso nuestro, es la Constitución de la República, y leyes adjetivas. Las leyes adjetivas pueden subdividirse entre leyes orgánicas y leyes no orgánicas. Las leyes orgánicas son las que regulan un área específica de la vida pública institucional. Por ejemplo, la ley que regula la Junta Central Electoral es una ley orgánica, porque es una ley que se especializa para esa área y regula todo lo que versa en materia electoral. La Ley General de Salud es una ley orgánica, porque trabaja el tema de la salud. La Ley de las Fuerzas Armadas es una ley orgánica, porque está especializada para las Fuerzas Armadas de manera específica. Entonces, ¿hasta qué punto la ley de dominio está especializada a una sola área? Yo no lo veo. No lo veo, no. Más bien veo la ley de extinción de dominio, perdón, abrazando y tocando todas las áreas, con jurisprudencia, en todas las áreas, en todos los escenarios. Entonces no tiene sentido el darle la tipificación de ley orgánica. Ah, ¿por qué ley orgánica? Porque si es ley orgánica, amerita de una mayoría especializada para ser aprobada. Y si necesita una mayoría especializada para ser aprobada, quienes se oponen a esa ley tendrán menos dificultad para conquistar adeptos que voten en contra de la aprobación de la misma. Vamos a un corte. Al regreso hablaremos de nuestros industriales y lo que están planteando en perjuicio de la población dominicana. Quédese con nosotros. Disfruta de la televisión más refrescante del verano. A continuación, El Sol de la Mañana. Telefuturo, la televisión más refrescante del verano. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día. Día a día, desde la capital de los Estados Unidos y donde se producen las noticias que más impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de las noticias, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieres. Conéctate con El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 12 del mediodía y 8 de la noche. Solo por Telefuturo Canal 23. Una imagen pensando en ti. Sigan disfrutando de El Rumbo de la Mañana. Somos Telefuturo Canal 23. Una imagen pensando en ti. Continuamos en El Rumbo de la Mañana. Junior aquí dándome clase de derecho. ¿Sabe de eso? Abogado, nuestro Junior. Miren, en el día de ayer, el
joven Marrancini, Marrancini Jr., hijo de gato, casa ratón, dicen por ahí, ¿no? Bueno, Marrancini Jr., que es el presidente de la Asociación de Industriales de la República Dominicana, pues se ha despachado con unas declaraciones que para mí resultan totalmente desafortunadas. Desafortunadas. Y vienen a poner de relieve las razones por las que no tenemos un sector industrial en este país. Eso de que sector industrial dominicano, eso no existe, señores. Eso no existe, con toda humildad se lo digo. Aquí no existe un sector industrial. Hoy no existe un sector industrial. Comenzó a nacer con la intención de Joaquín Balaguer de industrializar el país en su momento. Le dio todas las facilidades con leyes de incentivos al desarrollo industrial, a la transformación de la materia prima. Pero hoy usted va a esas instalaciones que construyó Balaguer para esos fines y son almacenes. Almacenes para guardar los productos que se importan, pero no son naves llenas de máquinas, herramientas, de equipos para industrializar, para manufacturar la materia prima dominicana. No, no. Prefirieron importar. Y los gobiernos que hemos tenido han creado las condiciones para que quienes aman la industria prefieran importar antes que producir aquí en nuestro territorio. Entonces le cogieron el gustico a las importaciones. Y hoy Marrancini Jr. le dice al país, bueno, que tenemos una gran oportunidad ahora. Se abre una brecha grande que puede favorecer a República Dominicana con las exportaciones de nuestros minerales, del oro, el ferroníquel, el cobre, la plata, la bauxita, todo lo que extraemos de nuestro subsuelo. Y él pone como argumento, bueno, han limitado las exportaciones rusas hacia los países de Occidente, como se ha limitado a Rusia por el conflicto con Ucrania, a sus exportaciones de minerales. República Dominicana, dice Marrancini Jr., tiene ahora una gran oportunidad para copar ese mercado y poder revalorizar más nuestros minerales, nuestro oro, plata, ferroníquel, cobre y todos los demás. Entonces, cuando usted escucha eso de la gente que dirige al inexistente sector industrial de República Dominicana, entonces usted entiende por qué este proceso de desindustrialización que ha vivido el país. Usted entiende por qué no, por qué están los tornos apagados, por qué están las fresadoras apagadas, por qué están las rectificadoras, los cepillos, todas las maquinarias, las copiadoras tridimensionales apagadas. Usted se da cuenta porque el sector de la mecánica industrial se ha ido reduciendo cada vez más y más en nuestro país. Porque en lugar de estos industriales hacerse parte de un plan integral que vuelva, o que vuelva no, que cree por primera vez un verdadero sector industrial en nuestro país, que tome nuestro oro y lo manufacture aquí en nuestro territorio nacional, que tome nuestro ferroníquel y lo manufacture aquí en nuestro territorio nacional, que tome nuestra bauxita y en lugar de estar nosotros importando conductores eléctricos de otros países, con nuestra bauxita construyamos nosotros nuestros conductores eléctricos de aluminio. Tenemos la bauxita para eso. En lugar de eso, oiga lo que están incentivando los industriales. Es como algo contradictorio. Si usted es un industrial, el leitmotiv de usted, la razón de ser suya, es agarrar materia prima y convertirla en producto terminado. Pero no,
de una manera contradictoria, los industriales dominicanos, los inexistentes industriales dominicanos, le dicen al pueblo dominicano, vamos a agarrar toda nuestra materia prima y vamos a sacarla del país. Y exportando materia prima, les repito, ningún país se desarrolla. Ningún pueblo crece, óigame bien, ningún pueblo crece exportando materia prima. Ningún país supera el subdesarrollo exportando materia prima, ni materia prima mineral, ni materia prima agropecuaria. No, para nada. Así no se supera, así no se crece, así no se sale de la miseria. ¿Saben por qué? Porque estamos con nuestras riquezas resolviéndole el problema a otros países. Usted nos ha preguntado por qué razón Canadá constantemente vive haciendo campañas para que vayan inmigrantes calificados a trabajar para allá. ¿Por qué? Porque hay un exceso de plazas laborales en Canadá. Porque el oro de nosotros, el ferroníquel de nosotros, el cobre de nosotros, la bauxita de nosotros, se la llevan para países como Canadá, para allá transformarla. Y en ese proceso de transformación, que es la industrialización, hay una demanda excesiva de mano de obra, que no basta con los canadienses. ¿Pero con qué están haciendo eso ellos? Con nuestras riquezas. Con nuestras riquezas están haciendo ellos eso. Lo está haciendo Suiza, lo está haciendo Singapur, Bélgica, con nuestro oro, con nuestros minerales. ¿Cuál es el terrible problema que hay? ¿Cuál es el problema que hay con nosotros manufacturar nuestros propios minerales? Ah, los gobiernos no se ven compelidos ni presionados a imponer ese tipo de políticas públicas cuando se encuentra con un sector industrial que no tiene la más mínima idea de lo que es ser un industrial, como este sector que encabeza el señor Marrancini Jr. No, un verdadero sector industrial lo que hubiera dicho y hubiera salido a decir en este momento es vamos a aprovechar ahora para modificar todos esos contratos mineros que tenemos y que en lugar de exportar nuestros minerales como materia prima, obligar a esas empresas con las que tienen contratos las mineras locales a que vengan para acá, para República Dominicana, a manufacturar nuestros minerales. Sí, y que se instalen esas industrias manufactureras de la materia prima llamada mineral, que se instalen en los municipios empobrecidos que tenemos. Y usted verá como ingenieros de la capital, de Santiago, de San Cristóbal, de San Francisco, de La Vega y las demás provincias van a comenzar a mudarse para esos pueblos que están como pueblos fantasmas hoy, lamentablemente. Municipios completos, que usted dura 5 minutos en un vehículo moviéndose en sus calles y no ve un alma, no ve un niño, no hay niños. Por lo menos dominicano, Guayabal entre ellos, un abrazo a los corsinos de allá, de Guayabal, pero Fundación, Barahona, Peñón, la gente se va porque no encuentra oportunidades para desarrollarse. Mientras tanto, mira con qué se despachan quienes dirigen el inexistente sector industrial. No, sigamos exportando. Y salen ahora en un momento en que hay un conflicto con Barrick Gold, y que hay un conflicto con Falcon Bridge, porque ambas quieren seguir expandiéndose, pero el terreno para expandirse es terreno medioambientalmente muy sensible y no podrán hacerlo, no podrán tocarlo, si no quieren ver a un pueblo manifestándosele en contra nueva vez. Así no vamos a avanzar, así no vamos a desarrollarnos, y mucho menos ante un gobierno que es débil con ese sector. El gobierno del PRM es frágil y el gobierno pasado también lo era. Es vulnerable, es sensible. Su epidermis gubernamental es hipersensible a las peticiones que hace este sector industrial. Por eso, no dude usted que este llamado de Marrancini Jr. encuentre aquiescencia en el gobierno para los fines
de complacerlo en entregarle zonas que están vedadas a la minería. Pero esto no solo ocurre en la minería, ocurre también en la agropecuaria. Productos que nosotros pudiéramos transformarlos aquí en República Dominicana y tenemos que sacarlo como materia prima. ¿Cómo cuál, don Carlos, me dijera alguien? El cacao. República Dominicana es líder en la producción de cacao orgánico, aquí, a unos minutos de la capital, Yamasá. Yamasá es una potencia en materia de producción de cacao orgánico, no es solo San Francisco. San Francisco es la gran potencia, la provincia de Duarte. Pero acá, en Yamasá, bueno, hay que embromarse. Ah, pero cuando usted va a una reunión de los productores de cacao de Yamasá, usted ve muchos motorcitos de tartalados ahí. Muchos motorcitos de tartalado. En eso andan los productores de cacao de Yamasá. Pero cuando usted se va a la empresa que le compra el cacao a ellos para exportarlos, usted se da cuenta que eso está lleno de jipetas. Jipetas del año, nuevas de caja. Los que no siembran ni una solita mazorca de cacao. Ah, pero son los que le compran a los campesinos productores y exportan eso como materia prima. Y lo mandan a Suiza. Y de Suiza nos envían los chocolatitos hermosos. Chocolatitos sabrosos. En unos empaques que usted le da hasta apuro quitarlo y romperlo, de lo bello que es todo eso. Y nos venden ese chocolatito a un precio que con ese precio sembramos hasta tarea de cacao nosotros, si pudiéramos transformarlo en siembra. Ah, pero no nos merecemos eso. Nosotros no nos merecemos tener esas grandes industrias manufactureras de esos productos derivados del cacao. Y lo mismo ocurre con todo, con la uva de Neiva, ocurre con la fresa de Constanza, ocurre con los demás productos de nuestra agropecuaria, que lo sacamos como materia prima, cuando industrializando eso podemos generar y agregar un valor inmenso a nuestra economía, más empleo. La clave es el empleo, señores. La clave es el empleo. A la delincuencia la clave es el empleo. A la miseria la clave es el empleo. Es el empleo. El empleo es la clave para poder salir del subdesarrollo. Pero para generar ese empleo se necesita otra clase de pensamiento empresarial en República Dominicana. Mañana continuamos con más en El Rumbo de la Mañana. Bendiciones. Hasta entonces. Noticioso trayecto que su huella dejara. Es El Rumbo. El Rumbo de la Mañana. Donde nace la noticia, donde hay más variedad.